Muy buenos días a todos y a todas quienes se nos suman en la mañana de hoy a este seminario abierto acerca de negocios centrados en el cliente. Vamos a esperar unos minutitos y dentro de un rato ya comenzamos. Muchas gracias. Muy bien, ahora sí, en representación del equipo de programas abiertos de Educación Ejecutiva de la Universidad Torcuato Di Tella, queremos darle formalmente la bienvenida a este seminario abierto acerca de la temática Negocios centrados en el cliente a cargo de Diego Holodenko. Diego es licenciado en Administración de Empresas y egresado del programa de formación de emprendedores del ITBA, trabajó en el área de nuevos negocios de la petrolera YPF y ha participado de varios emprendimientos desde su fundación y puesta en marcha hasta su adquisición por parte de otras compañías en el país y el exterior. Es emprendedor tecnológico, actualmente CBDO de Spectro, una startup dedicada a la digitalización de espacios físicos para brindar data accionable en la toma de decisiones. También es consultor de startups, da clases de transformación digital de los modelos de negocio en programas ejecutivos de esta universidad y también en Digital House. Es speaker y asesora empresas en programas de intrapreneurship y transformación digital. Actualmente está aquí con nosotros en su rol de director académico
técnico del nuevo programa de negocios centrados en el cliente con modalidad 100% online. Diego, adelante, bienvenido. Muchas gracias, Rosario. ¿Cómo andan? Un gusto estar de nuevo con la gente de Itela contándoles un poco qué es esto de los negocios centrados en el cliente, ¿sí? Obviamente, siempre que estemos hablando de negocios centrados en el cliente o cuando estamos hablando de negocios, estamos hablando de comercialización, ¿sí? Y la comercialización podemos decir que lleva con nosotros varios años. Podemos decir que a lo largo de toda nuestra historia hemos pasado por distintos procesos que hacen al acto de comerciar. Nosotros podemos definir la comercialización como el intercambio, ¿sí?, o la transferencia de bienes y servicios entre las personas. Y esto viene de antaño, ¿no? Desde que la sociedad es sociedad y aprendimos a colaborar y a trabajar en conjunto para desarrollarnos, también lo hicimos comerciando. Ahora, si pensamos en una imagen como esta, ¿no?, en donde la comercialización se basaba básicamente en el trueque, lo que nosotros podemos definir hoy como comercialización, donde hay un vendedor y un comprador, en realidad en la época del trueque era un poco más complejo, ¿no?, porque éramos todos al mismo tiempo vendedores y compradores, ¿sí? Lo que estaba en el centro eran nuestros productos. Imagínense, digamos, si yo venía con pescado, si quería comprar huevos, teníamos que ponernos de acuerdo, entremos primero que quien me vendía a mí los huevos tuviera interés en los pescados que yo traía y viceversa. Y a partir de ese acuerdo deberíamos decir, bueno, este pescado que yo te estoy ofreciendo, ¿cuántos huevos implica? Y hacer esa negociación para hacer el trueque o intercambio de esos productos y servicios. Entonces, imagínense que eso fue durante mucho tiempo así, hasta que inventamos el dinero, ¿sí? Y el dinero lo que nos permitió fue hacer algo así como organizar esta forma, este formato de, ¿cuál es el orden de la comercialización, ¿sí? Ustedes piensen que antes, de nuevo, éramos todos vendedores y compradores al mismo tiempo, y hoy, gracias al dinero, lo que tenemos es que podemos definir quién está vendiendo, cuál es el producto o servicio que está en el centro de esa transacción y quién está comprando. Y básicamente lo que hace el comprador con el dinero es transferirle esa capacidad de compra al vendedor, ¿sí? Cuando yo le entrego a alguien dinero a cambio de un producto o servicio, lo que hago es transferir esa capacidad de compra para que esa persona la use en el futuro, ¿sí? Entonces ya no es un intercambio en donde yo tengo que llevar un bien que esa persona desee en el momento para que esa persona haga el intercambio conmigo, sino que yo, básicamente, con tener dinero, lo que hago es transferirle mi capacidad de compra de este momento a esa persona para que haga una compra futuro. No hace falta que yo lleve un producto o servicio, pero sí lo que hay en el medio es un producto que a mí me interesa. Entonces está el vendedor, está el producto o servicio, está el comprador, y el dinero permite hacer este intercambio. Entonces, lo que vemos acá es que durante muchísimo tiempo, lo que tuvimos siempre en el medio de estas transacciones, o lo que estuvo siempre en el centro, en el foco de lo que es la comercialización, fueron los productos y los servicios que intercambiábamos. Ahora, esto siguió así durante muchos, muchos años. Ustedes imagínense, por ejemplo, que el señor Henry Ford hace apenas 100 años, es más, menos de 100 años, nos decía la famosa frase: el cliente puede querer el auto del color que quiera, siempre y cuando ese deseo sea que el auto sea negro, ¿sí? Entonces, eso es lo que manda, es el producto, ¿sí? Este es el producto que hay y ese es el producto que tiene para elegir el comprador. Entonces, hasta hace unos 100 años, el comprador no tenía tanto peso en esta relación comercial y el producto era el que mandaba. Ahora, esta producción en masa, esto que trae la revolución industrial de poder producir en masa, también lo que nos trajo fue la posibilidad de que aparezcan nuevos competidores y nuevas opciones, ¿no? O sea, en el mercado aparecen nuevos competidores, nuevas opciones, nuevas automotrices en este caso, o cualquier otro producto, se encontraba con que, así como la producción en masa lo que traía era muchos clientes, también traía competidores. Pero por suerte, junto con esta producción en masa, también lo que se inventó fue los medios masivos, ¿no? O sea, los medios de masa lo que nos permitieron es, bueno, hablarle a esa cantidad de compradores que estaban en distintos lugares y que yo podía llegar con un solo mensaje, hablarles y seducirlos y contarles por qué mi producto era el mejor que el de mi competencia y por qué mi producto iba a satisfacer sus necesidades mejor que cualquier otro producto. Ahora, esta era una comunicación unidireccional, ¿no? Es la empresa, el producto, hablando de sí mismo, contando sus bondades y vendiendo el producto, tratando de seducir a quien está del otro lado. Después fuimos un pasito más allá, ¿no? Inventamos el concepto del marketing.
Y piensen que el marketing se pareció durante mucho tiempo a esto, ¿no? O sea, si uno lo traduce al español, el marketing es la comercialización, ¿no? O sea, el foco del marketing conceptualmente está en cómo hago para vender más, cómo hago para venderte, para seducirte, para que vos, al momento de acercarte a mi propuesta de valor, decidas comprar, ¿sí? Cómo hago para transformar ese interés del cliente en una compra efectiva. Y eso fue así durante mucho tiempo. Ahora, como digamos, esta foto es una parodia, pero mucho tiempo lo que nos fue pasando fue, ok, en el proceso de compra me tratan bárbaro, en el proceso de compra se encargan de que yo me sienta cómodo, de que yo esté feliz, de que yo esté bien atendido. Ahora, una vez que compré y pasé a formar parte de la cartera de clientes, nunca más nadie en la organización me atendía con tanto cariño y con tanto amor como la persona que me vendió el producto o servicio en cuestión. Ahora, después el cliente empezó a exigir un poco más, ¿no? Empezamos a darnos cuenta, bueno, pero deberíamos atender al cliente postventa y deberíamos poder darle alguna solución a sus inquietudes y sus necesidades y sobre todo a sus quejas cuando el cliente tiene algún tema con nosotros. Muchas veces creemos, y muchas compañías todavía confunden esto del customer service o la atención al cliente, como centrarse en el cliente, ¿no? O sea, esta centralidad del cliente es, yo tengo los canales habilitados para que el cliente venga, se queje y resolverle los problemas. Ahora, no es lo mismo habilitar un escritorio, una oficina, un email o un teléfono al cual la gente pueda llamar para quejarse y contarnos qué es lo que está mal. Lo que uno debería poder hacer es generar las experiencias como para anticiparse a las cosas que pueden pasar y tener todo más o menos medido y resuelto y poder tomar decisiones rápidas para que el cliente no pase por situaciones que lo frustren. Vamos a ver más adelante cómo algunas compañías hacen esto muy bien, ¿no? O sea, se adelantan a los posibles problemas que el cliente puede encontrarse en su viaje, en su proceso de compra, de uso de nuestros productos y servicios, y al adelantarse lo que hacen es evitar cualquier tipo de insatisfacción o descontento del cliente. Ahora, hay cosas que no son, digamos, centrarse en el cliente, que durante mucho tiempo creímos que sí tenían que ver con centralidad del cliente. Por un lado, tiene que ver con que nos dijeron durante mucho tiempo el cliente siempre tiene razón, ¿sí? Y es una frase que también acuñada por el marketing, que la verdad es que la mayoría de las compañías nunca le pudo dar mucha bola y nunca le prestamos demasiada atención, porque la verdad que no solamente es difícil, sino que vamos a ver más adelante que los intereses de un cliente muchas veces se pueden contraponer contra los intereses de otro cliente. Y hay veces que como compañías y como dueños de un producto o servicio tenemos que elegir a quién venderle y a quién no. Tenemos que poder segmentar y tenemos que poder cuidar al cliente que realmente nos interesa y a veces arbitrar entre estos intereses. Por otro lado, otra cosa que no es y que muchas compañías confunden con centralidad en el cliente o atención al cliente es pensar que es un programa o que es un área nueva de la compañía, o que es un comité, o que es un sistema que implementamos y que con eso ya somos una compañía centrada en el cliente. Eso no es centralidad del cliente. La centralidad del cliente tiene mucho más que ver con la cultura de la organización. Y por otro lado, tampoco es una responsabilidad exclusiva de quienes tienen contacto con el cliente. Muchas veces lo que creemos es que centralidad del cliente es algo que le interesa a la gente de ventas y a la gente de atención al cliente, pero que el resto de la organización no tendría por qué involucrarse y no tiene por qué estar ocupándose de eso. Como les decía, tiene que ver con un tema de cultura organizacional. Es toda la organización centrada en el cliente, es toda la organización pensando cómo las decisiones que yo estoy tomando impactan al cliente en todo momento, ¿sí? Entonces, la gente de compras, la gente de investigación y desarrollo, la gente de legales, un montón de gente que puede pensar a priori que no tiene impacto porque no tiene vínculo con el cliente, tiene que poder repensarse y entender que todas las decisiones que tomamos en cualquier lugar de la compañía a lo largo de toda la cadena de valor son decisiones que impactan al cliente indefectiblemente y tenemos que tenerlo siempre presente, ¿sí? Y lo que tenemos que tener presente obviamente es la satisfacción del cliente. Entonces, es un cambio, si se quiere, de paradigma en la ecuación, ¿no? Antes hablábamos que en el centro teníamos un vendedor, un comprador y en el centro el producto o servicio. Y la centralidad del cliente nos cambia el eje y lo que nos dice es, uno no tiene que pensar que tiene un producto para vender. Uno tiene que pensar que tiene un cliente al cual le puede satisfacer necesidades. Y es sencillo, pero es enorme el cambio desde el punto de vista del mindset y desde el punto de vista conceptual. No es, este es mi producto, a quién se lo vendo, sino, este es mi cliente, cómo puedo satisfacer sus necesidades. ¿Qué cosas puedo inventar? ¿Qué nuevos productos? ¿Qué nuevos servicios?
¿qué más puedo hacer por ese cliente? ¿Sí? Y esa es una gran diferencia. A mí me hace acordar mucho esto a una conferencia que dio Steve Jobs hace algunos años y que a mí me gusta volver a ver cada tanto, donde Steve Jobs responde a una pregunta bastante insultante de un participante de la audiencia en esa conferencia. La responde muy bien, con mucha altura, pero aparte diciendo algo que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, le estaban criticando alguna cuestión vinculada a la tecnología, y él lo que decía es, muchas veces los ingenieros, muchas veces la gente que está trabajando en tecnología, su foco está puesto en innovar y en llevar la tecnología hacia los límites, y cómo hago para desarrollar una tecnología mejor desde el punto de vista simplemente de lo que la tecnología hace. Y lo que dice Jobs es, bueno, eso, muchas compañías lo que hacen es eso y después salir a buscarle cliente, ¿no? O sea, innovan, desarrollan una nueva tecnología y después salen a ver en el mercado quién puede estar interesado en esta nueva tecnología que desarrollamos. Y la aproximación que tiene Apple a este concepto es bastante distinta. En realidad lo que dice es, bueno, nosotros lo que pensamos es, primero elegimos a nuestros clientes, a qué mercado queremos ir, entendemos en profundidad sus necesidades, qué cosas necesitan, qué cosas tal vez no sabe el cliente que necesita, pero necesita o va a necesitar, y cuál sería la experiencia, la mejor experiencia que se podría crear para que ese cliente pase por ese producto, ese servicio, cuál es la mejor experiencia, no importa si existe la tecnología o no existe. ¿Sí? Una vez que ellos piensan la mejor experiencia, lo que hacen es darse vuelta, ir para atrás y desarrollar la tecnología que habilite esa experiencia. Pero lo importante es la necesidad del cliente y la experiencia que queremos crear. No la tecnología que desarrollamos, entonces vemos cómo la empaquetamos, cómo la productivizamos y a quién se la podemos vender. Sino entender que es la base está en la experiencia y en la necesidad del cliente. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que tenemos es que ya no vendemos solamente productos, ¿sí? O sea, vendemos productos, pero le sumamos servicios, le sumamos experiencias, le sumamos un storytelling, ¿no? Una historia que tiene que resonar en un determinado grupo de clientes que a nosotros nos interesa captar y que queremos que elijan nuestro producto o servicio. Ahora, si estuviéramos en una clase presencial, yo les podría estar preguntando a ustedes qué compañías creen ustedes que son compañías centradas en el cliente, ¿no? Ejemplos de ustedes como clientes, ¿dónde se sintieron bien tratados o dónde creen que esa compañía tiene el centro, pues, digamos, su foco puesto en la satisfacción del cliente? Ustedes me dirían algunos ejemplos, muy probablemente más de uno nombraría a esta compañía, a Amazon. ¿Sí? Amazon es una compañía, bueno, digamos, todos saben más o menos a qué se dedica Amazon, si bien empezó vendiendo libros, hoy prácticamente vende de todo y es la empresa más fuerte del mundo en todo lo que hace a retail, en lo que hace e-commerce. Les recomiendo leer este libro, ¿sí? Se llama The Everything Store. Es un libro que al español se tradujo como La Tienda de los Sueños. Es una traducción equivocada, ¿no? The Everything Store hubiera tenido más que ver con La Tienda de Todo, La Tienda de Todas las Cosas. Pero bueno, esta es la traducción al español. Pero en este libro es muy interesante porque cuenta cómo Jeff Bezos, fundador de Amazon, entiende cuál es la misión que tiene la compañía, cuál es la misión de Amazon. Y si ustedes trabajaron en distintas compañías o se cruzaron alguna vez con la misión de alguna compañía, deben haber visto que muchas compañías dicen, bueno, nuestra misión es ser el líder de la industria de tal cosa, ¿sí? Nuestra misión es siempre muy centrado en la industria, muy centrada en el producto, muy centrada en ser líderes en innovación. Él lo que dice es, nuestra compañía tiene que ser la compañía, digamos, nuestra visión es la de ser la compañía más centrada en el cliente del mundo, ¿sí? Es súper potente, pero uno puede pensar, bueno, es muy abarcativo. ¿Qué quiere decir ser la compañía más centrada en el cliente del mundo? Es como demasiado ambicioso. Bueno, él lo que dice es, bueno, yo tengo una definición, o la compañía tiene una definición muy clara, ¿sí? Y muy concreta de qué es ser la compañía más centrada en el cliente del mundo. Entonces, él lo que dice es, lo primero que tiene que hacer una compañía centrada en el cliente es escuchar al cliente, ¿sí? Porque las compañías que no escuchan a sus clientes fracasan. Después lo que nos dice es, bueno, después de escuchar al cliente, lo que tenemos que hacer es ser capaces de inventar para el cliente, porque es responsabilidad de Amazon, en este caso, inventar cosas como los robots inteligentes o los depósitos inteligentes, en donde las compras, digamos, todo el proceso de compra o el proceso en realidad de distribución se puede acelerar para que los clientes reciban las cosas más rápido, ¿sí? El cliente nos va a decir, necesito que las cosas me lleguen antes. Eso es lo que podemos llegar a escuchar. Pero no es responsabilidad del cliente decir, necesito que las cosas me lleguen antes, entonces me gustaría que tengas
depósitos robotizados. Esas son cosas que la compañía tiene que inventar para poder dar satisfacción a esa necesidad que el cliente nos plantea. Por último, él lo que dice es personalizar. La compañía tiene que escuchar al cliente, porque si no lo escucha, fracasa. Tiene que inventar para ese cliente, porque si no inventa para el cliente, fracasa. Y tiene que poder personalizar, porque los clientes no son todos iguales y cada cliente va a tener distintas, digamos, distintos drivers y distintas vocaciones o ganas de comprar las cosas de una determinada manera, donde los que nos tenemos que adaptar somos nosotros. No podemos uniformar el proceso y tendríamos que poder entender lo más que podamos al cliente. Obviamente, una compañía como Amazon, con mucha información del cliente, básicamente con el 90% de sus ventas online, tiene mucha información de qué hemos comprado en el pasado, qué cosas estuvimos viendo, qué cosas estuvimos explorando, pero a su vez van inventando cosas en función de clientes que no es la data que tengo al cliente puntual, sino cómo voy entendiendo al cliente con distintos procesos, como estudiar las personas, como estudiar cuáles son los trabajos que tienen que hacer las personas a lo largo del ciclo de vida o todo el tiempo que la persona está vinculada a la compañía, qué cosas le van pasando y dónde la compañía puede aparecer con una solución y con algo nuevo. Entonces, esta es una anécdota que, digamos, para que se entienda lo centrado en el cliente que está Jeff Bezos y lo centrado en el cliente que está Amazon. Hay una historia que se supo hace poco. Hay un señor llamado Bill Price, que fue durante muchos años el vicepresidente global de satisfacción al cliente de Amazon. Hace unos años, en una reunión donde estaban los 30 ejecutivos más importantes de la compañía, reunidos con Jeff Bezos, previo a una celebración de Navidad, lo que hizo Jeff Bezos fue preguntarle en cuánto tiempo estaban más o menos el proceso de atención telefónica, ¿no? O sea, cuánto estamos demorando en atender telefónicamente a los clientes, porque, como les decía, 90% se vende online, pero todavía, y con esta idea de personalizar y de poder abrir canales para distintos clientes, hay clientes que compran telefónicamente, ¿no? Que pueden llamar y decir, quiero comprar tal o cual producto, dan su tarjeta de crédito y con eso avanzan en su proceso de compra, ¿sí? Entonces, este vicepresidente lo que le dijo fue, estamos por debajo del minuto. Y lo que hizo Jeff Bezos fue no quedarse con lo que él le decía, sino que le dijo, bueno, vamos a hacer la prueba. Y llamó al teléfono de venta telefónica de Amazon y, según cuentan quienes estuvieron en esa reunión, fueron los 4 minutos y medio más tensos en la historia de la organización y obviamente para esta persona, Bill Price, que a los pocos meses dejó la compañía. Ahora, eso es ponerse en los pies del cliente. De hecho, otra anécdota que cuentan mucho y que está en el libro The Everything Store es que Bezos, cada vez que le llega alguna queja o alguna sugerencia de un cliente, lo que hace es forwardear ese mensaje con un signo de pregunta, ¿sí? O sea, si te llega un mail de Jeff con un signo de pregunta, es que tenés algo para ponerte en lo que ponerte a trabajar. Ahora, hay otras compañías que también son muy centradas en el cliente y que tratan de generar mejores experiencias. Tesla es una compañía, supongo que la mayoría lo conocen, pero bueno, es una compañía de autos eléctricos. Autos eléctricos y que hoy tienen también otras digamos, particularidades como el de poder ser autónomos, pero Tesla es una compañía que no hace prácticamente publicidad. La única acción publicitaria que se le conoció fue el año pasado con Starman, mandaron un auto de Tesla, un Roadster, al espacio, en dirección a Marte, y fue, digamos, o sea, siendo Elon Musk fundador de Tesla y fundador de SpaceX, fue una acción, si se quiere, divertida y promocional, pero es de las pocas cosas que han hecho a nivel publicidad. Lo que sí, donde sí invierte mucho Tesla es en sus centros de experiencia, ¿sí? O sea, no, Tesla no hace tanta publicidad, o prácticamente no hace publicidad. Lo que sí tiene son unos showrooms en distintos lugares, en distintas ciudades de Estados Unidos y de Europa y de Asia, donde tienen clientes y donde tienen su producto, donde vos podés ir a probar el producto, podés ir a sentarte, podés ir a aprender de la tecnología, entender por qué es mejor el auto eléctrico, y más allá de eso, lo que tenés es la posibilidad de hacer un test drive y salir a pasear en un Tesla. De hecho, a mí me pasó de ir a hacer ese test drive con amigos hace un par de años, y yo le planteaba a la persona que nos sacó a dar una vuelta, bueno, ¿por qué estaba perdiendo el tiempo con 3 sargentos que no teníamos la posibilidad de comprar un Tesla en nuestro país? Y básicamente lo que nos dijo es, bueno, Tesla no hace publicidad, Tesla quiere que
la mayor cantidad de gente posible pruebe lo que es la experiencia del auto eléctrico, porque sabe que a futuro eventualmente podrás comprarlo y si no alguien en algún programa abierto de la universidad se lo vas a contar. ¿Sí? Ahora, hay un caso que a mí me gusta contar siempre de Tesla, en esto que yo les decía, que el cliente no siempre tiene razón y que a veces nosotros tenemos que arbitrar y elegir a nuestros clientes, donde esto que ven acá en esta foto son supercargadores, ¿no? O sea, cuando vos compras un Tesla, te llega obviamente un auto y te llegan un cargador para que vos lo cargues en tu casa. El cargador hogareño más o menos carga el auto en unas 5 horas. Ahora, estos cargadores que están acá cargan el auto en aproximadamente una hora. Ahora, en algún momento, Elon Musk es una personalidad muy activa en redes sociales, muy activa en Twitter, y una persona le dijo, estoy cansado de ver siempre gente que estaciona el auto para cargar y deja el auto estacionado en las estaciones de carga. ¿Sí? Y los deja estacionados indefinidamente durante todo el día cuando van a trabajar y yo no puedo cargar mi auto. Y él lo que dijo fue, bueno, esto es un problema, tenemos que resolverlo. Lo resolvieron prácticamente en una semana y lo que hicieron fue definir que cuando a vos el auto se te carga, te avisa a tu celular que el auto está cargado, pero ahora te pasaban a avisar que tenías 15 minutos para pasar a retirarlo y que si no, cada minuto adicional te iban a estar cobrando $5 por estacionamiento. Una locura, digamos, un precio súper exorbitante, pero lo que hicieron fue acomodar y explicarle de alguna manera a esos clientes que estaban aprovechando o abusando del sistema y que estaban perjudicando a otros clientes que no eran para estacionar esos puntos, que eran solamente puntos de carga. Ahora, muchas veces nos va a pasar de tener que arbitrar entre los intereses de distintos clientes, entonces no siempre los clientes tienen razón. Otra historia que a mí me gusta mucho de centralidad en el cliente y de una compañía que tiene un foco muy, muy puesto en el cliente es Netflix. ¿Sí? Ustedes conocerán, obviamente uno siempre dice, ¿no?, usando Netflix, ¿cuánto me conoce? ¿Cuánto sabe Netflix de mí que me recomienda siempre cosas que yo definitivamente tengo interés en ver, ¿no? Porque a partir de mi interacción constante con el producto y con el servicio, van entendiendo qué cosas me pueden llegar a gustar. Ahora, más allá de eso, el servicio de Netflix en el pasado, digamos, o sea, la primera versión de Netflix, si se quiere, la versión 1.0, no era como vemos hoy, streaming de poder conectarnos y ver online una película. La primera versión de Netflix era prácticamente un videoclub online, donde lo que hacía Netflix era mandarnos nosotros elegíamos en un catálogo online y mandarnos un CD, ¿no?, un DVD con la película para que nosotros la veamos y cuando devolvíamos la película, cuando nos traían otra película, podíamos devolver la película anterior. Básicamente lo único que hacía, distinto a lo que hacía en ese momento, por ejemplo, Blockbuster, era sacar del medio todo lo que era el engorro de ir a la sucursal, tener que hacer la cola, elegir la película ahí, lo elegía online, me llevaba a mi casa, la veía y la devolvía. Ahora, cuenta la historia que hace algunos años el fundador de Netflix, estando en realidad le preguntaron en una entrevista hace muy poquito, ¿cuándo fue que decidieron dejar ese modelo de negocios y pasar al modelo de negocios online o de streaming? Y básicamente lo que dijo fue, bueno, estábamos haciendo una investigación de mercado con distintos clientes para entender qué cosas podíamos mejorar y nosotros teníamos mapeada la oportunidad del streaming, pero lo veíamos para más adelante, era muy costoso, necesitábamos invertir mucho capital. Ahora lo que hicieron fue, en estos grupos, hacer distintas preguntas guiadas y los clientes iban respondiendo. Ahora cuando él en un momento decide irse de uno de estos, porque tenía otro compromiso, decide irse de uno de estos grupos, él estaba del otro lado, ¿no?, del otro lado del vidrio, a él no lo veían, no lo conocían, se sube al ascensor con gente que había estado en el grupo anterior y se queda escuchando lo que dicen. Y una de las cosas que le dice una persona a la otra es, a mí me encanta el servicio de Netflix, me parece genial, pero tiene un problema. Yo pido hoy una película porque tengo ánimo de comedia y me llega mañana. Y si mañana tengo ánimo de drama, en vez de ver una comedia, lo que hago es cruzarme a Blockbuster, alquilar un drama y veo la comedia cuando tenga ganas. Entonces, él se dio cuenta en ese momento que había un tema en la velocidad y en la inmediatez que tenían que resolver, ¿sí? Entonces, eso es escuchar para el cliente e inventar después para el cliente una solución como es la plataforma de streaming de Netflix. Ahora, hay otros casos también, ¿no? A mí me gusta mucho, otra compañía que me gusta es Airbnb, seguramente todos la conocen, ¿no? Compañía que lo que nos permite es
hospedarnos en distintos lugares del mundo, en casas particulares o en propiedades, que puede ser desde alquilar una cama, alquilar una habitación o alquilar una casa entera en distintos lugares del mundo. Y hay una historia que a mí me gusta mucho, que es de un argentino, Hernán Cassiari, que seguramente algunos lo conocen, que tuvo un episodio estando parando en un Airbnb en Montevideo donde se infartó y los dueños de la casa lo llevaron al hospital prácticamente, le salvaron la vida en ese proceso. Y Hernán cuenta esta historia de manera muy, muy divertida, pero él lo que hizo fue evaluarlo, digamos, o sea, la gente, esto es un tuit donde él cuenta esto, ¿no? O sea, que la gente de Airbnb lo invitó y le pidió que evaluara al anfitrión de la casa que alquiló en Montevideo, y él hizo una reseña muy divertida de cómo lo ayudaron y cómo todo ese proceso traumático pudo ser resuelto de la mejor manera gracias a la hospitalidad de los anfitriones. Y este mensaje se transformó, o sea, tuvo muchos me gusta dentro de la plataforma, ¿no? O sea, mucha gente likeando este comentario dentro de la plataforma. Y otra cosa que tuvo fue, llegó al fundador de Airbnb, que la terminó usando como ejemplo en una charla TED. Y después, bueno, hay una historia mucho más divertida, les recomiendo, si no conocen la historia en profundidad, lo busquen, creo que en Radio Metro hay un video, un audio en YouTube que pueden ver de Hernán Cassiari contando esta historia, que es fabulosa. Pero a mí lo que me interesa de esto, y pensando en la centralidad del cliente, es esta posibilidad, ¿no?, de poder calificar, ¿sí? Nosotros, yo les decía antes, con la publicidad y con el marketing, lo que teníamos en el pasado era la posibilidad de, bueno, somos nosotros hablándole al cliente. El que le habla al cliente del producto o servicio es la compañía. Y la publicidad hoy sigue siendo efectiva, pero cada vez más nos estamos centrando en qué dicen otros clientes, ¿no? O sea, yo elijo un departamento o una propiedad en Airbnb no solamente por la ubicación y por el precio, sino porque empiezo a leer los comentarios y cuántas estrellitas le pusieron a esta experiencia. Entonces, ya el cliente tiene una preponderancia mucho mayor, ya no somos nosotros hablando de nuestros productos o servicios, son los clientes hablando de nuestros productos o servicios, subiéndonos el pulgar o bajándonos el pulgar, y no hay mucho que podamos hacer. Lo que sí podemos hacer es darles mejores experiencias para que cuenten esas experiencias y las compartan y la gente siga eligiéndonos justamente porque otros clientes hablan de nosotros. Porque hoy por hoy el mejor marketing o la mejor publicidad es qué dicen los clientes de nosotros en redes sociales, personalmente, ¿sí? O sea, un cliente satisfecho es la mejor estrategia de marketing que podemos tener hoy por hoy. Otra compañía que está súper centrada en el cliente y que hay muchos ejemplos, nosotros lo vemos en el programa abierto de negocios centrados en el cliente, es la gente de Disney. ¿Sí? Disney tiene toda una política de centralidad en el cliente súper súper interesante y súper trabajada. Y a mí me llamó mucho la atención hace unos años una persona, un periodista que contaba su experiencia al haber ido a Disney por primera vez y hospedarse en un hotel de Disney con su familia, y cuenta una anécdota, ¿no?, que tiene que ver con esto que está acá, ¿no?, con estas frutillas vestidas de smoking. Él lo que cuenta es que llegó al hotel de Disney con toda la alegría y todas las ganas de conocer y de vivir la experiencia de Disney. Le tenían que entregar la habitación a las 3 de la tarde y se la entregaron 3:20, ¿sí? Obviamente le pidieron disculpas que la habitación no estaba hecha, que tenían unos minutos más. Bueno, él, sin ningún problema, estaban en Disney, estaban felices, se pusieron a ver en el store qué cosas podían comprar, digamos, o sea, que empezaron a conocer las instalaciones del hotel, volvieron, le dieron la habitación. Cuando llegan a la habitación, están desempacando, digamos, instalándose en su habitación, tocan la puerta, servicio a la habitación. Sale a la puerta, dice, yo no pedí nada. Dice, no, esto se lo manda el gerente del hotel para pedirle disculpas por la demora que tuvimos en entregarle la habitación. Le dieron estas frutillas vestidas de smoking con una figura de Mickey y de chocolate, y él lo que contaba es que le voló la cabeza la experiencia a él y a su familia, o sea, no se lo esperaban. La demora había sido 20 minutos, no había sido una demora grave, y lo que él reflexionaba es, esto está pensado desde un proceso, esto no es que el gerente dijo, che, a esta gente que le dimos la habitación tarde, démosle frutillas con chocolate. En realidad es un proceso que está pensado, ¿vieron cuando yo les decía que en atención al cliente uno no puede estar esperando que el cliente venga y se queje y me diga?
que la está pasando mal, yo lo que tengo que poder hacer es adelantarme y entender en qué puntos del proceso, en qué puntos del viaje de mi cliente puede haber alguna complicación, y si algo se complica o si algo no es del todo satisfactorio para el cliente, ¿cuál es la acción que yo tengo que emprender para que adelantarme a que el cliente venga y presente su queja o termine diciendo en las redes sociales que, no sé, me entregaron la habitación tarde y no pude salir a recorrer los parques en el momento que yo quería? Entonces, Disney es otra compañía súper interesante para tener en cuenta y para seguirles un poco, digamos, hacer un poco de benchmark y aprender de esas compañías qué cosas hacen por sus clientes y dónde ponen al cliente. Volviendo a Jeff Bezos, y ya para ir terminando, pero a mí me gusta mucho, obviamente Amazon tiene una política impresionante de centralidad en el cliente, y hace poco le hacían una entrevista a Bezos y le preguntaban, bueno, Jeff, ¿cuáles son las cosas que vos sabés que van a pasar en el e-commerce o en el comercio en los próximos 5, 10 y 15 años? Y Bezos lo miró al periodista, ¿no?, con esta cara, y le dijo, la verdad yo no sé qué es lo que va a cambiar en los próximos 5, 10 y 15 años. Yo sí sé qué es lo que no va a cambiar en los próximos 10, 20 y 30 años. Y eso lo tenemos muy claro en Amazon. Las cosas que no van a cambiar son que la gente va a seguir queriendo las cosas más rápido, ¿sí?, va a seguir queriendo las cosas más cómodo y va a seguir queriendo las cosas más barato. Cualquier cosa que yo pueda hacer, cualquier tecnología que pueda implementar, cualquier cosa que yo pueda hacer para que el cliente reciba las cosas más rápido, reciba las cosas más cómodo y reciba las cosas más barato, lo voy a implementar. Esas son las cosas, digamos, ese es un filtro por el que siempre pasamos nuestras decisiones en Amazon, ¿sí? O sea, ¿cuánto esto está impactando realmente en el cliente y en estas variables que son las que Amazon está midiendo? Entonces, con Amazon en mente y con la idea de entender estos ejes que hacen a cómo Amazon entiende la centralidad del cliente, me gustaría que se queden con estos 6 conceptos, ¿sí? Que por un lado tiene que ver con escuchar, inventar y personalizar para el cliente, y eso es fundamental porque es la tarea a la cual se tiene que abocar la compañía, ¿sí? Y tener en cuenta que no hay mucho secreto. Los clientes van a querer siempre las cosas más rápido, van a querer siempre las cosas más cómodo y van a querer siempre las cosas más baratas. Si nosotros podemos tener esto en mente, hay un montón de situaciones en las que ustedes, si se ponen a reflexionar, se van a dar cuenta que muchas compañías logran que ustedes cambien o los elijan y demás, porque algo de todo esto hicieron bien o hicieron mejor que sus competidores y que otras opciones que ustedes seguramente tenían a la mano. Así que bueno, hasta acá un poco estos conceptos que quería compartir con ustedes de centralidad en el cliente o de negocios centrados en el cliente. Ahora, les agradezco obviamente por haberse tomado el tiempo para escucharme y para compartir este momento con nosotros. Sé que hay algunas consultas o preguntas en el chat. Pueden hacer preguntas también. No sé, Rosario, si vos estás viendo en el chat alguna pregunta, pero la idea es charlar un poquito. Sí, sí, sí. Los acabo de invitar hace unos minutos a que pueden dejarnos sus comentarios y sus preguntas por esta vía. Emanuel justamente nos consultaba si esto quedaba en YouTube para poder verlo nuevamente y supongo que repasar algunos conceptos. Sí, queda por ahí. Y lo que voy a hacer en el mientras tanto, si mientras tanto quieren dejarnos algún comentario, es invitarlos a la reunión informativa que vamos a tener al respecto del programa de negocios centrados en el cliente, que se va a realizar en el mes de septiembre. Ya comienza, lo tenemos prácticamente encima. Ahí Diego nos va a estar contando un poquito más cómo es que se va a abordar este programa sobre negocios centrados en el cliente que estaremos realizando en el mes de octubre, pero vamos a dar una instancia informativa en septiembre. Aquí Paula nos pregunta, ¿cuáles técnicas, ¿cuáles técnicas sugerís para ceñirse en todos los procesos de la escucha atenta para diseñar experiencias? Bueno, hay dos cosas que nosotros vemos en el programa que tienen que ver con trabajar con personas, o sea, con el concepto de personas, de poder, digamos, durante mucho tiempo las organizaciones lo que hicieron fue pensar en el cliente en términos demográficos, ¿no? O sea, de pensar, bueno, nuestros clientes son mujeres de 35 a 50 años con tal poder adquisitivo y que viven en tal región, ¿sí? Y hoy por hoy, como se trabaja es con personas, o sea, tratar de definir una persona que se le pone un nombre y se le pone una profesión y se le pone un entorno familiar y se trata de pensar en la persona cómo cuando se vincula con nuestro negocio se va
o con nuestro negocio, con nuestro producto, con nuestro servicio, cómo va a usarlo, cómo va a vivir la experiencia de compra, cómo va a vivir la experiencia de atención al cliente. Entonces, eso obviamente se hace con entrevistas con clientes y digamos, hay mucho proceso de entrevista, hay mucho proceso cuando uno está pensando en lo que es UX, digamos, y todo lo que es experiencia del usuario, y todo lo que es UI, ¿no? Interfaces de usuario, se trabaja mucho con el cliente, pidiendo la información, haciéndolo pasar por prototipos. Eso es mucho de lo que vemos en el programa, ¿sí? O sea, es mucho de lo que vemos en cuanto a, bueno, ¿cómo hago para entender a ese cliente? Y hay otro contenido que a mí me siempre recomiendo, que está muy interesante, es muy piola para pensar en esto, que es Jobs to be Done, ¿no? O sea, negocios que tienen que ser hechos. O sea, entender, perdón, no negocios, sino trabajos que tienen que ser hechos. Entonces, es importante entender cuánto trabajo le cuesta a mi cliente hacerse de mi producto o servicio o hacerse de la satisfacción de su necesidad y dónde yo puedo quitarle trabajos, sacarle obstáculos y mejorar esa experiencia. ¿Hay más preguntas, Ro? Hay más preguntas. Aquí Eugenia nos saludaba, ella ya está inscripta, nos decía gracias por la charla, nos vemos en el programa. Nos vemos en el programa, Eugenia, buenísimo. Excelente. Daniel dice muchas gracias, muy claro. Estefi, muchas gracias por los conceptos, Diego. ¿Qué herramientas para conocer al usuario o metodologías de diseño centrado en las personas podrías compartir? Bueno, por un lado personas, por otro lado Jobs to be Done, lo que contaba recién. A mí me gusta mucho una herramienta que se llama Business Model Canvas, que lo que nos permite es, a ver, si bien está pensada para crear todo el modelo de negocios, empieza siempre desde los segmentos de clientes y se empieza siempre con el cliente en el centro y entendiendo quiénes son esas personas a las que vamos a ver. Y hay otro canvas que solemos usar en nuestras clases, que es el canvas de empatía, que nos permite entender, bueno, cuál es el proceso de escucha, ¿no? O sea, yo me voy a juntar con el cliente, voy a tener alguna situación en la que el cliente me va a dar algún feedback, cómo yo tengo que prestar atención a lo que el cliente me dice, que le escucha, que ve, que piensa, que dice, que hace, cuáles son sus esfuerzos. Pero bueno, el Empathy Canvas es una gran herramienta, todo lo que tiene que ver con Business Model Canvas también, y obviamente personas y Jobs to be Done son herramientas que se pueden usar para mejorar este approach hacia la centralidad del cliente. Excelente. Luego Luis nos consultaba, dice Diego, muy bueno, muchísimas gracias. ¿Podrías compartir algunas mejores prácticas de gestión interna a partir de NPS? Bueno, a ver, el tema es todo lo que tiene que ver con los procesos internos y con, de nuevo, la gente que no sabe que tiene, o no sabe o no es consciente, o nunca la compañía le explicó cuál es el impacto que tiene un proceso interno en el cliente, tiene que ver con toda una tarea de concientización y sí hay mucho para hacer internamente en las organizaciones. De hecho, les recomiendo que vean, hay un banco que se llama Simple Bank, que tiene entre distintas cosas, es un banco americano online, pero trabajaron muy bien con la gente de legales en poder sacarlos de la formalidad del vocabulario que ellos llaman digamos, o sea, dentro de la organización, el legalés, ¿no? Y transformaron todo el papelerío que uno tiene que llenar y firmar, que uno nunca sabe que está firmando y siempre está pensando que en algún lugar se está metiendo en un lío por firmar estos papeles. Lo que está haciendo la gente de Simple Bank es simplificando y traduciendo todo eso a humano, ¿no? A una manera mucho más humana de decirte qué es lo que estás firmando. Entonces, siempre es importante tener algún programa y tener algunas acciones internas de la compañía justamente para que esto sea cultura de la organización y no que sea simplemente responsabilidad de quienes tienen contacto con el cliente todos los días. Excelente, Diego. Bueno, de mi parte, nuevamente recordarles que les he dejado por el chat el link a la reunión informativa acerca del programa de negocios centrados en el cliente que vamos a estar brindando, y asimismo también les he dejado el link con todo el detalle del programa, porque muchos me preguntaban, Diego, felizmente, cuándo empezaba el programa, así que pueden chusmearlo por ahí. Última pregunta, de María Belén de la Vega, dice, ¿qué cambios Bien. Pueden implementarse para acercarse al cliente en un contexto tan particular como el que estamos viviendo? Y nos pregunta cómo puede realizar la inscripción al programa. María Belén, vamos a estar enviando la información acerca del programa apenas finalice este seminario, para que aquellos que están interesados puedan ahí recibir más información e inscribirse a la reunión informativa. Eso lo siguen conmigo directamente. Pero bueno, la pregunta, Diego, te lo vuelvo a hacer. ¿Qué cambios Dale. Pueden implementarse para acercarse al cliente en un contexto tan particular como el que estamos viviendo? Bueno, este contexto,
nos está haciendo transformar a todos, ¿no? O sea, está acelerando la transformación, la famosa transformación digital, y vemos empresas que, como Zoom, que lo estamos usando en este momento, digamos, irrumpir en los negocios, irrumpir en las interacciones, y mismo nosotros como la universidad, la verdad es que nosotros siempre nos sentimos mucho más cómodos y nuestra experiencia de educativa es mucho más presencial. Entonces, hoy por hoy, nosotros y nuestros clientes en general nos vemos ante el desafío de poder reinventarnos y solucionar problemas con tecnología. Yo creo que hoy lo que tenemos que estar pensando es justamente, bueno, ¿cuáles son las alternativas, ¿no? O sea, en este contexto han aparecido también muchas oportunidades. Y es importante que las organizaciones piensen justamente en esto, ¿no? O sea, bueno, que tal vez es una oportunidad para cambiar el producto, para cambiar la manera de hacer delivery, cambiar la manera en que el cliente consume nuestro producto o servicio. Nos está pasando a nosotros. Estos cursos eran todos cursos presenciales en la universidad. La universidad tiene un edificio hermoso y hay un edificio nuevo, espectacular, que prácticamente pudimos usar muy poco tiempo porque con la llegada de la pandemia tuvimos apenas casi un año para usar el edificio nuevo. Pero bueno, esa fue una inversión que seguramente se amortizará a futuro, pero nosotros hoy tuvimos que reinventarnos y pensar en esto. Entonces, los cambios para acercarse al cliente en esta pandemia dependen de uno y de agudizar el ingenio. Y también de nuevo, escuchar, porque muchas veces es el cliente el que nos dice cómo resolver los problemas que tiene. Eso es algo de lo que también vamos a estar hablando en el programa. Excelente, Diego. Ahí veo que muchos ya se están inscribiendo a la reunión informativa, así que muchas gracias. Veo que no hay más preguntas, al menos no por el momento, así que voy aprovechando para agradecerte, Diego, nuevamente por haberte sumado a estas instancias virtuales a charlar un ratito con nosotros. Los invitamos nuevamente a que se inscriban a la reunión informativa, que se asesoren al respecto del programa. Les dejé allí en el chat los links correspondientes, y si no, van a estar recibiendo la información de parte mía. Mi nombre es Rosario Zavala Gallardo, yo soy la encargada de admisión del programa, así que cualquier cosa quedó a su disposición. Nuevamente, gracias Diego, gracias a todos y a todas por sumarse, favor, gracias por a ustedes. Participar. Que tengan un lindo día, cuídense. Gracias. Chau, chau.